Alcudia de Monteagudo es un pueblo enclavado en la Sierra de los Filabres de Almería. La belleza y blancura de sus calles es conocida en toda la comarca, al igual que sus fiestas de moro y cristiano. Lo que mucha gente no sabe, que en dos ocasiones ha sido escogida como plató de cine. Como se hizo eco la prensa, en el año 2002, los alumnos de la Escuela de Imagen y Sonido de Almería rodaron íntegramente un corto en el pueblo de Alcudia, llamado El Bar del Cementerio. Y en el año 2010 se rodó parte del corto La Égira, corto que obtuvo distintos premios en festivales nacionales e internacionales. Estas son las dos escenas del Bar del Cementerio en la que aparecen algunos paisanos del pueblo utilizados como extras. Aquí el director de la Égira, Liteo Pedregal, prepara las dos escenas que se grabaron en Alcudia de Monteagudo. Para el rodaje del corto de Égira se construyó en cartón piedra un arco de herradura simulando una calle de Marruecos. Y finalmente el ayuntamiento, después del corto, ante el éxito que tuvo, lo construyó en obra. ¡Motor! Vamos a ver el rodaje de las dos escenas que se grabaron en Alcudia y cuál fue el resultado final. Disfrutarlo. ¡Acción! Motor. Sonido graba.
بابا يقدر سقط أمن الله وخا قليل إيوا فوقاش سيدي ربي غادي يعاوننا ياك حنا مؤمنين ربي عالم الشقة ديالك أكثر منك أنت هنا مسبت بصح كتسمع باباك كتمنو خاطرو فوقاش بابا ما عملتلكش خاطرك فوقاش راه واجب عليك تما ما نقولك تقدر تحافظ على واحد السر بلي غنقولك بقى بيني بينك واخا بغينا هاديك الصرفة وليدي فغنحتاجوها